Claro, ¿verdad, perro? Familia de Acceso Total, qué gusto y qué privilegio poder hablar con Alejandro Spacer de la serie Enemigo Íntimo, que comienza muy pronto por nuestra cadena. ¿Cómo estás, querido Alejandro? Bien, bien, muy contento de estar aquí contigo y de que vayamos a platicar un ratito. Claro que sí, quiero que nos cuentes un poco a mí, a la audiencia, por supuesto, cómo han estado pasando estos días que sabemos que ahorita en México es el pico de la cuarentena. Bien, bien, la verdad que muy bien, por supuesto con ganas de salir y poder ver a ciertas personas, pero bueno, teniendo muy claro que soy de los afortunados que tiene la oportunidad de quedarse en casa, ¿no? Sabiendo que en México ha pasado mucho. Claro que sí, Alejandro. Cuéntanos en qué quedó en la temporada pasada de Enemigo Íntimo el Berebere, que un personaje que cautivó mucho, pero ¿en qué quedó? ¿Cuál fue el estatus en ese entonces? Bueno, el Berebere, después de que recibe un balazo por parte de Roxana, termina escapándose con la puma después de todo el desastre que se vuelve en ese rancho, ¿no? Y mucha gente me preguntaba, ¿pero por qué con la puma? Qué raro, nunca tuvieron nada que ver. Pues bueno, ahora en los primeros capítulos van a descubrir el porqué, porque sí hay una razón. Y creo que esa va a ser de las primeras sorpresas que se va a llevar el público en esta segunda temporada. Bueno, Alejandro, pero has estado siendo parte no solamente de Enemigo Íntimo, sino de La Reina del Sur. Creo que Bajo el Mismo Cielo también estuviste en esa serie también, en ese entonces. ¿Cómo ha sido para ti tener tantos personajes tan importantes en esta serie? Son en el prime de Telemundo, o sea, para ti como joven, ¿qué te hace sentir? Increíble, increíble, la verdad ha sido un proceso maravilloso, el cual puedo decir que he disfrutado mucho el ir creciendo y bueno, ya son varios los proyectos con Telemundo, te podría decir que Telemundo es mi casa también, ¿no? Bueno, pues qué gusto hablar contigo, Alejandro. Una última invitación al público a que no se pierdan Enemigo Íntimo, ese personaje que cautivó a muchos. Bueno, pues invitar a la gente a que este 22 de junio no se pierdan la segunda temporada de Enemigo Íntimo, que me atrevería a decir que la van a disfrutar muchísimo. Y espero que la disfruten tanto como nosotros al hacerla. ¿Qué pasó, mi pumita? ¿Me extrañabas?